Amigos de Trazos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, que estamos completamente seguros que lo van a disfrutar mucho. Cantar o escuchar cantar, amigos, es uno de los exquisitos placeres que nos brinda la vida. Pero cuando nos encontramos escuchando la voz de un cantante, de un tenor, que ha perfeccionado su voz, que ha trabajado con una disciplina enorme durante toda su vida y que pues se ha plantado en escenarios locales, nacionales e internacionales, siempre con un éxito inusitado, pues nos sentimos muy complacidos de charlar con ustedes, porque va a tener muchas cosas que comentarnos Héctor, el tenor Manuel Acosta, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Manuel, pues creo que todo el mundo canta, ¿no? Lo hacen por placer, lo hacemos por estrés, lo hacemos por trabajo. Inclusive yo recuerdo que en las partes de Oriente la gente está sembrando el arroz y está cantando, porque es un canto a la vida. Y es una forma de expresión y contactarse con el universo, ¿no? Al cantar la voz se eleva. No, Manuel, tus inicios, ¿por qué nace la vocación de cantar? ¿Por qué en vez de cantar fara fara te vas hasta a lo difícil, a aprender a cantar? Bien, antes que todo, pues muy, muy buen día a todo mundo. Yo creo que la sensibilidad es lo primero que aparece en esta condición de cantante. En el caso personal, es una forma, es una necesidad, de cierta manera, de expresar algo interior de cada quien, y en este caso fue lo mío. Definitivamente, a lo que tenemos acceso inmediato, pues es obviamente a nuestra música popular, a la música del pueblo. Y de ahí cada quien va buscando, digamos, la música que más le gusta o le acomoda a su misma sensibilidad. En este caso, en lo mío, bueno, pues era un poquito más tendiente a la balada en el ambiente popular. ¿Y cómo se da? Bueno, pues con el afán de mejorar y obviamente pensando, yo creo que como todo mundo, ¿verdad?, lo que buscamos es una técnica de cómo tener un mejor rendimiento. Ahí fue donde yo a los 17 años me acerco a la Escuela Superior, otrora Escuela Superior de Música Carmen Romano de López Portillo. Y bueno, hice una audición, me escucharon. Ahí por ahí pues hay una historia un poquito que creo yo que pues son azares del destino finalmente los que nos lo permiten. Y pude entrar a la escuela, a la Superior de Música y Danza. Allí mismo, mi primer maestro, que en paz descanse, Oscar Javier Garza Treviño, pues primero me escucha, si mal no recuerdo, le canté aquella canción de José José, Amar y Querer, a capela. A capela. Ya me escuchó y me dice, bueno, pues usted... lo oigo con algún problema de salud en la garganta, pero pues tiene afinación, tiene ritmo, me gusta su voz, sí puede entrar. Ok, perfecto. Yo obviamente solo con la intención de seguir cantando esa música que a mí me gustaba, pero pues de tener, digamos, mejores recursos para interpretarla. ¿Cómo son las cosas? Que a los 15 días aproximadamente me dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a la fonoteca para que ya te quites de esa música que a mí no me gusta, decía él. Bueno, ok, pues me lleva a la fonoteca, me sienta en la fonoteca, me da unos audífonos, le dice al señor que estaba ahí en la fonoteca, a ver, ponle este disco, lo saca él y se lo pone. Me puso el aria de Mefistófeles, Junto sul paso extremo, con Plácido Domingo. Bueno, ahí la escuchas, ahí te dejo, ya terminas de oírla, o si quieres seguir oyendo más, y cuando quieras te vas. Bueno, pues ahí me quedé yo solo en la fonoteca, si mal no recuerdan, eran como las 12 del mediodía, por allí. Ya era tiempo, ya había tomado mi clase y me iba a ir yo a mi casa. Pues que la oigo, y yo creo como a muchos nos pasa, ¿verdad? Dije yo, no puede ser, ¿cómo puede haber esa riqueza de sonidos conjugados entre música y voz?
con un control de la voz del maestro Plácido Domingo increíble, una interpretación increíble, pues me quedé extasiado. Ya extasiado, quedé cautivado. Dije, no, al siguiente día voy con el maestro y le digo, no, eso quiero estudiar, eso quiero aprender. Oye, Manuel, aquí has mencionado al gran tenor Plácido Domingo y a un cantante, bueno, muy popular que fue y, bueno, sigue viviendo, José José. Ahí hay una diferencia enorme en la cuestión de estilos a cantar, obviamente, pero en el cuidado de su voz. Nosotros escuchamos ahorita a Plácido Domingo, ¿a sus cuántos años tendrá en este momento? 72 años. Y todavía se le escucha un timbre de voz impresionante. Él se queja de que a lo mejor ya pronto va a ir decreciendo su sonoridad. Bueno, pero se ve ahí que hay una disciplina de toda la vida. En cambio, José José, pues ya no se puede ni siquiera platicar con él. O sea, su voz se echó a perder. ¿Cómo ves eso? ¿A qué circunstancias te enfrentas tú en la vida como tenor para mantener tu instrumento musical en perfecto estado? Yo creo que primero que nada es el conocerse a sí mismo y lo que a todo mundo nos pasa en todas las niveles de vida y acciones, etcétera, que es saber cuáles son nuestros límites. Dentro de esos límites, si nos excedemos, si no ponemos un respeto personal a nuestros límites y no lo sabemos manejar, pues podemos incurrir en errores que al cabo de cierto tiempo, bueno, cobran la factura y en muchos casos son irreversibles. Lamentablemente, un artista como José José, un personaje vocalmente hablando, tenía una voz también muy privilegiada. Hacía cosas que si nos ponemos a analizarlo desde el aspecto técnico clásico, pues hacía cosas muy importantes, muy buenas, pero yo creo que ahí más que nada fue ese límite, se pasó un límite. Yo creo que la fama a veces perjudica, porque no sabes manejarla y te absorbe, y te vas a los excesos, y el exceso es el que causa el problema. A mí lo personal, José José, escuchaba buena voz, buenos matices, pero a mí nunca me llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque eran muy planas las canciones. Yo te comentaba de un alumno tuyo, es mi vecino, y un día llegó a su casa y puso José José como 4 o 5 horas, la misma canción, Amar y Querer, ya me tenía hasta el gorro, ¿no? Entonces yo creo que la música clásica te da pues otra sensibilidad, y sobre todo cuando suelta la voz, no, y no lo haces comercialmente ya, no, sino que todo, para mí José José todo lo hizo igual. Bueno, lo gustó eso, pero como te digo, no, a mí no me llenó. Con el canto, amigos, se alivian las penas y las cosas malas se vuelven buenas. Regresamos en un momentito con ustedes. Manuel, todo el mundo tiene el instrumento de la voz, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que me sentía así un poquito triste, me iba por toda la calle, por toda Constitución, cantando. Cuando llovía, cantaba porque la gente corría y yo expresaba, me sentía que expresaba algo que me estaba ahogando, algo me hace sentir esa impotencia de no poder decírselo a nadie, ¿no? Entonces cantando lo hacía y podía decir muchas cosas al aire, al viento. Entonces yo creo que la música tiene esa, el canto tiene esa virtud de poder exhalar todo aquel sentimiento, aquella cosa que brota dentro del alma y que la gente lo percibe, porque es una comunión entre espectador, auditivo y el que canta. No es nada más el área de Bellini o la de cualquier autor, sino cómo se expresa.
porque hay cambios de un tenor a otro, ¿no? Hay tenores que expresan y que hacen sentir al espectador que se le canta a él. Y hay otros que pues, cantan y pues, se oyen bonito nada más. Hasta ahí. Yo creo que esa es una de las preguntas más recurrentes que tengo yo como maestro. Sí. Cuando viene una persona que quiere aprender, que quiere estudiar canto, la pregunta es generalmente, ¿cuándo voy a llegar a cantar como tal cantante? ¿O voy a cantar bonito? ¿O voy a poder sentirme que ya lo hago muy bien? Uh-huh. Yo creo que son muchos factores. Todo mundo, como lo acabas de comentar, es cierto, todo mundo tenemos... Número uno es la necesidad. Uh-huh. La necesidad de comunicarnos, de transmitir algo interno. Lo hacemos en cualquier estilo y tipo de música. Y en este caso, una cosa es la necesidad de hacerlo. Otra cosa es tener las cualidades para hacerlo. Dentro de estas cualidades hay cualidades o condiciones que lo facilitan más. ¿Qué condiciones pueden ser? Un registro natural. Registro natural me refiero a la cantidad de notas graves y agudas que tiene cada persona que le permiten cantar diferentes tipos de canciones. La otra cualidad pues es el ritmo, que tenga ritmo, porque si no tiene ritmo... Sí. Cantas de una manera desordenada, sí. ¿No? La otra cualidad, y yo creo que la más importante pudiera ser en dado caso, es el tener un color de voz, un timbre de voz bonito, agradable, que te puede ayudar a que lo puedes trabajar y que te puede ayudar a transmitir, que eso es lo que queremos. Siempre transmitir una sensación, un sentimiento. Puede ser de amor, de tristeza, de alegría, de muchas cosas, incluso de coraje. En esa situación, nadie estamos prohibidos a intentar hacerlo. Sin embargo, muy pocos están permitidos verdaderamente por el talento a vivir de esa profesión. Sí. Ahí es donde cambia mucho, ¿verdad? Que escuchamos en muchas ocasiones ahora una persona que le gusta la música y dice, yo lo voy a invertir, quiero ser cantante y quiero hacer mis canciones y las pongo de una manera comercial, se dan a conocer. Sí. Pero otro tipo de cantante, una persona que uno lo oye dice, híjole, es un deleite para el oído escuchar esa voz. Así es. Cuando llega a ser así es que eso realmente es un don que tienes, que tú tienes la obligación. Yo creo que la vida, que Dios mismo nos da dones a todos. Algunos es aliviar personas, otros es pelear por personas, otros es construir, algunos es bailar, otros es pintar, otros es cantar, otros es tocar un instrumento. Esos dones tenemos que convertirlos en talento. Sí. Y se vuelve talento cuando lo trabajamos, cuando hay disciplina, cuando hay una forma y un método para llevarlo al mejor nivel. Sí. Entonces, la pregunta era, ¿es una necesidad? Sí, es una necesidad de todo ser humano expresarnos. Algunos lo hacemos danzando, bailando, sí, sí. En este caso, bueno, pues sí. Yo era con el canto o la referencia que nos diste. Se desahoga uno. Sí, totalmente. Y nos da uno también, digo, yo creo que todos los que estamos aquí, escuchamos una canción de hace 10, 15, 20 años y nos traslada a un momento de nuestra vida. Sí. Digo, una canción que nos haya gustado o incluso una que nos haya disgustado, sí. ¿Verdad? Fíjate que a mí me pasó con el caso de Luis Miguel, cuando repetía las canciones de Lucho Gatica, no me transmitía lo mismo, como lo hacía Lucho Gatica. No, tal vez por ser el primero que las cantó y luego Luis Miguel, pues... Repito, es como escuchar a cualquier tío en un restaurante. Para mí eso es lo que canta Luis Miguel. Pero yo he notado que últimamente la calidad, ¿no?, del cantante ya no existe. Si no existe buena tecnología dentro de los estudios de grabación y una publicidad atrás de ellos, de una televisora que los proyecta, y la gente ya ha perdido el gusto, porque ya los buenos cantantes se han perdido. Antiguamente teníamos un Hugo Vendaño, teníamos un Nicolás Orsiolay, teníamos a Rodríguez, cantantes
que tenían una voz educada, preparada y que hicieron música popular. Porque era la radio la que transmitía y no requería de la imagen, sino requería precisamente de voces. Creo yo que a lo mejor era yo, cuando empezó la televisión posiblemente creció ese decaimiento. Yo veo ¿no? que hasta ahora tienen que bailar y brincar cuando lo que hay para hacer es la voz. Y ser bonitos. No, casi. Pues tenías a Toña la Negra o tenías a Pedro Vargas. Sí, ¿no? Sí, había gente muy... No tenía nada de bonito, sin embargo, llegaban a comunicarle al público las vibras más profundas. De hecho, todos los registros que se han hecho de Jorge Negrete, ¿no? David González siendo un tenor, nunca le llegó al carisma que tenía Jorge Negrete. No, Vicente Fernández menos, ¿no? Todas las canciones que ha refiteado son malas. Digo, que hubiera escuchado los originales, ¿no? Tal vez sea eso. Oye, Manuel, esto, mira, a mí me inquieta esto. Es una pregunta algo obvia y algo simple, a lo mejor la que te voy a hacer. Pero si observamos a las aves, que principalmente en primavera es cuando emiten sus mejores cantos, lo hacen por una cuestión instintiva de atraer a sus parejas. O sea, las aves cantan de manera instintiva. ¿Qué le dio al ser humano en sus inicios, hace milenios, por empezar a cantar? Yo creo que definitivamente es la comunicación, como lo dije desde un principio. Es la necesidad de comunicar un sentimiento, siempre. El canto inicia definitivamente para... gentes de gran poder que querían escuchar notas agradables para tranquilizarse, por ejemplo. Estamos hablando de los griegos, de los romanos, era un canto definitivamente muy simple. Posteriormente, si nos vamos después a la época medieval, pues era la manera de llevar noticias de pueblo en pueblo. No había el periódico, así, ¿verdad? Entonces iba el juglar, llevaba su canto y contaba toda la historia que traía, toda la noticia. Era la prensa de aquella época. Pueblo hacía lo mismo. Entonces es una necesidad humana. Definitivamente, necesidad humana. Que es incluso cautivar, como lo acabas de decir, cautivar la atención del que nos está escuchando. Es una forma de seducción, así es. Al oído. Sí. Bueno, decía Monet, yo pinto como las aves cantan. Qué bien. No. Entonces, creo que hay una relación, en todo el arte hay relaciones. Claro. Bueno. Regresamos en un momento, amigos. Es muy interesante la charla que tenemos con Manuel Acosta. Pero fíjate que... Acosta, programa 1, bloque 3. Amigos, nos encontramos en Acosta, Escuela de Canto, precisamente grabando este programa para todos ustedes. Y tenemos una charla muy interesante con su director y maestro, Manuel Acosta. Manuel, tienes tú ya muchos años dedicado a la docencia del canto. ¿Qué experiencias has tenido? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a esto? ¿Cuántos años? ¿Y qué resultados has visto con la nueva camada de cantantes profesionales? Mira, como maestro tengo aproximadamente 23 años dando clase. La experiencia ha sido muy gratificante. He tenido la suerte de trabajar con personas de gran talento, voces importantes para aquí, para la ciudad, para nuestro país. En nuestro país existen, y muchas veces ni cuenta se dan esas personas de que tienen esos portentos de voz o esas posibilidades vocales. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes cantantes de aquí, de la localidad. La satisfacción, hasta incluso, de haber iniciado con ellos en, digamos, sus primeros,
sus primeras lecciones, su primera inducción hacia el canto clásico. Canto clásico específicamente. Primero que nada, bueno, pues puedo mencionar a algunos de ellos: Antonio Albores, Diana Gutiérrez, Linda Gutiérrez, David Lomelí, barítonos, Alfredo Flores, en fin, ya no voy a mencionar más, igual se me escapa alguno. Gentes que cantan incluso también Revista Musical, Lorena, que es Martínez, Melissa Barrera, Armando González, en fin, es una cantidad grande. Bueno, son varios años ya en esto. La satisfacción de haberlos podido apoyar, de haber podido trabajar con ellos en lo más importante, que es los recursos que tiene su voz, el trabajo técnico. Aquí es bien importante mencionar que muchas veces cuando alguien, una persona interesada, dice: quiero estudiar canto. Bueno, pues como yo no sé canto, a ver, ¿no me recomiendan un maestro de canto? Ah, pues sí, el de la esquina, canta bien, canta ahí en un antro, ahí tiene su grupo, o tiene un trío, o tiene otro tipo de grupo musical, vete con él, ahí te da clases, salen 50 pesos la clase, etcétera. Bueno, ¿qué es el problema aquí? Muchas veces, si esas personas no son personas que han trabajado su voz verdaderamente y no conocen las bases técnicas del canto, pues aprenden sencillamente los hábitos, malos hábitos muchas veces, de esos mismos maestros que les están enseñando. No, no por menospreciar, pero no son maestros. Dicen, ¿no?, que es más fácil enseñar que quitar mañas. Aprende muchas mañas. Yo siempre digo, qué bueno que nunca has tomado clase y que vienes conmigo, porque cuando vienen, que ya pasaron por varias gente, ya, ay, caray, pues sí, para quitar los hábitos, malos hábitos, sí, es difícil. Pero aparte de todo esto, no solamente es la voz, sino es una cultura general que se adquiere, porque tú hablas varios idiomas, no solamente el español, y lo que lo tienes que aprender por la ópera, porque tienes que cantar en francés, en alemán o en italiano. ¿No? Entonces yo creo que no es tan fácil la carrera, y sobre todo tampoco tan, aquí en nuestro país, desgraciadamente, hay tanta gente que canta, buenos cantantes de ópera, que son pocos que han salido: Ramón Vargas, Plácido Domingo, que es español, pero ha sido ir desde niño, Camarena, ¿quién más? En Villazón, ¿no? Sí. Pero hay más. Sí. No, ni están los que son, no, ni son los que están, no son todos. Claro. ¿No? Entonces yo creo que falta promoción a esta actividad, pero de la música buena, los valores reales de la música. Cantar, yo también canto en la plaza, pero lo hago muy mal, pero como que la gente me aplaude. No, pero cuando se canta bien, yo creo que eso enriquece a la población, y sobre todo, perdón, el joven tiene que aprender que la música no es nada más el farafara, ¿no? Que hay música que va más al corazón, es una poesía que se le dice a una mujer. No lo mismo decirle en corrido te amo, así le en una poesía no te amo. ¿No? Y es que la culminación de un poema es cuando se vuelve canto, cuando la palabra y la música se unen, y luego con una voz privilegiada como la de Manuel Acosta. Pues yo creo que tenemos el cóctel perfecto. Debemos retornar a aquella época de las caricaturas de Walt Disney, donde eran óperas, donde veías a Ducas, ¿no?, con el ratón Miguelito, ¿no?, con Michael. Entonces dices, no sean las gordas, los ratoncitos gordos cantando ópera. Bueno. Y los niños aprendimos de ahí muchas, muchas cosas, sí, ¿no? Que auditivamente las escuchamos, y al escucharla a nuestra edad, es que yo niño lo escuché. Es lo que nos falta, esa introducción a la música. Sí, yo creo que definitivamente cuando alguien tiene esa inquietud de cultivar su voz, definitivamente tienen que pensar. Yo, por ejemplo, quiero aprender carpintería, pues voy con un carpintero y busco al mejor carpintero, cuando menos el que yo encuentre, ¿no? Sí. Pero no voy a tomar clase con un mecánico carpintería, por decirlo así. Entonces, todas estas personas, mi consejo es, que quieren estudiar canto, bueno, infórmense. Hay varios cantantes, sabemos varios cantantes, maestros aquí en la localidad, amigos, que
hemos tratado de hacer las cosas de la manera correcta y bien, cultivándonos, preparándonos, formándonos, de tal manera que si tú vas a estudiar con esa persona, pues vas a aprender, vas a aprender. Claro, en ningún lado va a ser una garantía que vas a llegar a ser lo mejor de lo mejor. Todo eso está, como les digo muchas veces también, el reto eres tú mismo, sí, de superarte a ti, nunca de compararte, porque muchas veces nos comparamos con que, oye, yo canto mejor que él y a mí me va peor que a él. Bueno, eso es punto y aparte. Aquí el límite a superar o el ¿cómo se llama? La meta a superar eres tú mismo, lo que tú haces. Hemos tenido el placer de aprender muchas cosas con el tenor Manuel Acosta en este su espacio, al que estamos muy agradecidos, a la Acosta Escuela de Canto, por brindarnos sus instalaciones, ¿verdad?, para grabar este programa para ustedes, amigos. Yo creo que pues quisiéramos invitar a un nuevo programa, Manuel, si tú estarías de acuerdo, en donde ya nos interpretes algunas pequeñas arias de ópera para nuestro público, que va a estar deseoso con este programa que está terminando. Va a estar deseoso de escucharte, va a decir, bueno, pero todo lo que dijo el maestro Manuel Acosta, queremos saber por qué lo dijo. Amigos nuestros, en un nuevo programa tendremos a Manuel Acosta. Hasta luego.